Es un proyecto al que el Ministerio se unió junto con ADER para un financiamiento de la Embajada Británica, justamente como primer paso para llevar adelante un registro de todas las empresas lideradas por mujeres o por un grupo mayoritario de mujeres en la conducción. Este tiene como sentido, por un lado, saber el universo del que estamos hablando, poder visibilizar, porque es muy, pero muy importante, el acceso de las mujeres a todos los lugares y espacios de decisión. Y para eso es muy motivador poder visibilizar todas las mujeres que accedieron a esos espacios con distintas trayectorias. No hablamos de empresas, no hablamos de volumen de empresas, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas hasta empresas que exportan. En nuestra provincia tiene un perfil productivo muy, pero muy importante. Y en esto nosotros hay un compromiso muy fuerte del gobernador en trabajar en todos los planos las políticas de igualdad. Claramente, si bien todos y todas tenemos los mismos derechos, las mujeres siempre tenemos un punto de partida que nos desfavorece en algunas cuestiones y justamente poder acceder a este registro, al perfil de cada una de las empresas, nos permite, junto con el ministro Costamaña, junto con todos quienes están, junto con ADER, poder saber qué es lo que necesitamos en esta alianza estratégica entre el Estado, el gobierno provincial y el mundo privado para fortalecer esos espacios. Es una decisión muy fuerte de nuestro gobernador en avanzar en esto, así que esto contempla desde capacitación, es un sello, el sello Empresa Propiedad de Mujer, que nos permite también avanzar en distintas estrategias de fortalecimiento, de acceso al crédito, de capacitación, de formación, de acompañamiento. En esta oportunidad declaramos de interés el sello Propiedad de Mujer. Estas iniciativas hay que visibilizarlas porque son todas acciones positivas para generar condiciones de igualdad. A partir del registro que se va a crear a partir de este programa del Ministerio de Igualdad de Género de la provincia, vamos a plantear distintas oportunidades a partir de decisiones tributarias impositivas para que el municipio también se sume a destacar las empresas que son propiedades de mujeres. Siempre planteamos que estos hechos son fundamentales en un contexto de desigualdad y a partir de la decisión de crear el Ministerio de Mujeres, de avanzar en políticas públicas, articulando entre el Estado y los privados para generar oportunidades y derribar muchas veces lo que se denomina el techo de cristal, que no es un techo visible, sino que son situaciones que se establecen a partir de estereotipos sociales en donde mujeres en distintas empresas no ocupan los mismos lugares que los varones por mandatos de nuestra sociedad y que hay que empezar a derribar a partir de políticas públicas que generen igualdad y que establezcan incentivos a la producción. En este momento no tenemos ningún registro de cuántas mujeres estamos. Creo que el sello viene justamente a hacer esto, a colaborar, a ver qué visibilizar más mujeres, qué tanta cantidad de mujeres empresarias tenemos en nuestra provincia. Bueno, tenemos que agradecerle al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad esta propuesta que le ha hecho a la Agencia de Desarrollo para poder empezar a trabajar y visibilizar muchísimas más mujeres en nuestra provincia. Todo nuestro apoyo, todo nuestro trabajo con ADER, con Jorgelina, todo lo que podamos desde producción acompañar, que seguramente va a ser con capacitación, va a ser con módulos tecnológicos, con créditos subsidiados. De hecho, contarles que ya hoy, a través de la línea de Banco Nación, tenemos dos puntos extras de subsidio de tasa para todas aquellas empresas lideradas por mujeres. Así que bueno, yo creo que tenemos un gran desafío de inclusión, fundamentalmente de un trabajo articulado donde realmente, por la sensibilidad, por la inteligencia, por la percepción, por la intuición, por todo aquello que caracteriza a la mujer y fundamentalmente a las santafesinas, realmente es un orgullo poder compartir este proyecto. Felicitaciones y ojalá sumemos muchas empresarias y muchas trabajadoras de la provincia.